Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a Pensando en la Inmortalidad del Cangrejo. Pues esta vez les traigo un nuevo video sobre plantas, en el cual les hablo sobre una plaga muy común entre las cactáceas y una que otra suculenta. Se trata de la cochinilla escudo, así que veremos qué es, cómo ataca a nuestras plantas y cómo podemos eliminarla. Pero antes de comenzar, no se olviden que me pueden seguir por mis diferentes redes sociales. Ahora sí, acompáñenme a ver este nuevo episodio. Bueno, aquí les presento, este es un cactus que ya llevo un tiempo con él y pues ya le han salido nuevos brotes porque la plaga que tenía pues ya está muerta debido al insecticida que le apliqué, y ahora pues quisiera retirar todos estos residuos porque pues no se caen por sí solos y tengo que retirarlos de la planta con la ayuda de algún cepillo o brochita de cerdas rígidas para deshacerme de esto y se vea un poco más estética mi plantita. Así que acompáñenme a hacer este proceso de limpieza mientras les cuento ¿qué es la cochinilla escudo? Bueno, primeramente preparé un poco de agua jabonosa y con la ayuda de un cepillo de dientes que ya no se usa, voy a ir cepillando todo el cuerpo del cactus hasta poder retirar todos estos insectos ya muertos. Y pues bien, les cuento. La cochinilla escudo es una especie de plaga que comúnmente podemos encontrar en nuestras plantas, ya sean plantas de hojas, suculentas o cactáceas, aunque yo las he visto con mayor regularidad en las cactáceas. Pues estos animalitos son insectos diminutos y planos, que poseen cubiertas que las protegen, por eso se les conoce como cochinillas escudos, por esta corteza que suele protegerlas que tiene como forma de un escudo. A diferencia de la cochinilla algodonosa, este tipo de cochinilla no secreta melaza, que es esta sustancia que es una especie como de azúcar que atrae mucho a las hormigas. Esta plaga chupa la savia de las plantas, lo cual causa que las hojas y tronco de la planta se tornen amarillentos. También deforman la estructura de la planta y pueden llegar hasta matarla. Y pues bueno, también voy a aprovechar a retirar un poco de maleza porque como apenas acaba de pasar la temporada de lluvia, crecieron a sus anchas y pues están invadiendo el espacio que es de mi cactus. También había sembrado aquí una plantita de pitaya que pasaré a una maceta por aparte. Y pues bien, ¿cómo podemos combatirla? Nosotros podemos combatir esta plaga con algunos remedios caseros. Cuando la plaga no está muy avanzada, yo suelo emplear agua jabonosa. O también de vez en cuando algunos preparados de chile licuado con ajo. Y se la aplico a mis plantas de forma superficial con la ayuda de un spray. También el aceite de neem puede ayudar como preventivo, al añadirlo al riego al menos una vez al mes. Y pues cuando la plaga ya está muy avanzada, como el caso de mi cactus, es necesario aplicar insecticidas más fuertes. Ahora que he terminado de limpiar todo el residuo de la cochinilla escudo, volveré a darle una última bañada con este spray a mi cactus para estar más seguro de que esta plaga ha quedado completamente erradicada de mi planta. El insecticida que yo empleé contiene clorpirifos etil más permetrina. Y ahora sí, después de la limpieza y de la aplicación del preparado, mi cactus ha quedado completamente limpio. Claro, quedaron algunas zonas dañadas y un poquito deformadas de mi cactus, pero esta es una de las secuelas que quedan debido a esta plaga. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este nuevo video y de ser así les invito a que le den un like y lo compartan para que más personas puedan verlo. Y si quieren ver un poco más acerca del progreso de este cactus o de algún otro tipo de plagas que puedan sufrir nuestras plantas, déjenlo aquí en los comentarios para tomarlos como consideración en futuros videos. También los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un video nuevo. Por cierto, si se perdieron el anterior episodio de Pensando en la Inmortalidad del Cangrejo enfocado en plantitas, lo pueden ver aquí arriba. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles nuevamente y ya saben, yo soy Stuard Modele y si ustedes al igual que yo se encuentran pensando en la inmortalidad del cangrejo, pues vengan al canal y sigamos aprendiendo más cosas juntos. Nos vemos en el siguiente episodio.